¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos al laboratorio de CompuDipot. En este video les voy a mostrar cómo pueden hacer la limpieza de una laptop completita, desde adentro hasta afuera. Vénganse, acompáñenme. El día de hoy nos hicieron el favor de traernos esta computadora Lenovo para que le diéramos un servicio de limpieza. Como pueden ver, sí le hace muchísima falta. Lo que vamos a utilizar para dejar esta computadora como nueva otra vez es nuestro juego de desarmadores Xiaomi Ouija. Yo siempre utilizo un molde de estos de cubos de hielo porque aquí voy poniendo los tornillos y aquí voy anotando de dónde los quité porque no tengo muy buena memoria y de esta manera puedo dejar todo en su lugar a la hora de volver a armar. Algunas herramientas plásticas para poder hacer el desarmado sin dañar la carcasa. Las microfibras nuevas. Esto que es Compu Clean Kit, que es una fórmula, pues no secreta, pero es una fórmula que nosotros hacemos aquí en la oficina para poder limpiar adecuadamente los equipos. Ahora que ya sabemos qué vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer, comencemos el desarmado. Ya tenemos desarmado el equipo. Para mi sorpresa, este modelo no tiene abanico. Por lo regular, las computadoras aquí tienen un ventilador. Esta solamente tiene un disipador. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar todas estas partes de aquí para que queden como nuevas. Vamos a comenzar con la limpieza del teclado. Lo primero que vamos a hacer es, con una brocha, tratar de quitar todo el polvo que está de manera superficial. Y ahora con una microfibra y con CompuClean lo que vamos a hacer es poner el líquido sobre la microfibra y luego sobre el teclado. No lo aplicamos directo al teclado porque se puede mojar por dentro la membrana y eso hace que deje de funcionar. Entonces siempre lo que hacemos es aplicamos el líquido sobre la microfibra y ya así limpiamos el teclado. Vean cómo va quedando. Ahora para secarlo, ya está limpio, para secarlo le aplicamos aire. Como pueden ver, pues ya está muy, muy limpio. Se siente la diferencia, la verdad. Voy a poner una imagen ahorita de cómo estaba. Y vean ahora cómo quedó. La diferencia, pues sí, es bastante. Vamos a hacer lo mismo ahora con la pantalla. A diferencia del teclado, a la pantalla sí le podemos aplicar el limpiador de manera directa. Ahorita van a ver, vean cómo está la pantalla. Y aquí sí lo podemos aplicar de manera directa. Es importante no aplicar mucha presión sobre el display porque lo podemos dañar. La parte externa de la carcasa la podemos limpiar con una brocha. La parte interna no, porque es el display y se puede rayar. Pero quiero que vean esto. Vean cómo está la microfibra. Y vean cómo queda.
para poder retirar toda la mugre es importante darle en un solo sentido, porque si no lo único que haces es pasear la mugre por toda la superficie. Ya quedó nuestra superficie limpia y para confirmar vamos a tomar una microfibra nueva. Le vamos a volver a poner CompuClean aquí también. Y veamos otra vez. Y la diferencia pues es esta. Ya no se trae mugre porque ya no tiene. Y de este lado igual. ¿Qué tal la diferencia? Ahora lo que vamos a hacer es armar la computadora. La parte interesante de limpiar la computadora es volverla a armar y que prenda la primera. Como pueden ver, en esta ocasión, pues sí, nos salió muy bien. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!